improvisación siempre ha sido tu punto fuerte. Si no lo fuera, ya habrías muerto. Bien, vayamos al vestíbulo principal. Uno de estos es falso. Uy. Ah, vale, que tenía que pulsar la X. Vale. Gracias a Dios, no queda nadie con... ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias, no puedo... ¡Cielos! ¡Sigues en el laboratorio! ¡No puedo salir! Hay... ¿Dónde cojones está seguridad? No sé qué está pasando. Robert, tienes que salir de ahí. Ve a los ascensores. He oído que estamos evacuando. ¿Robert? ¡Shh! ¡Espera! Se acerca alguien. O algo... ¿Esto? O sea, por... Quiero decir... Con la O. Tres fallos. Okay.
Ruedas de favoritos. Vale. Lo has logrado. ¿Listo para ver el mundo real por primera vez? Pasa a flipar. Llegar hasta tu despacho. He actualizado tu mapa. Hay un vídeo que tienes que ver. Sé que tendrás muchas preguntas. ¿Tengo mapa? Vale, este es el mapa. Vete mi inventario. Uno de estos. Eso es una torreta. Atención, el mando de la estación ha emitido una alerta. Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones. ¿Uno de estos? Thank you.
Vale. Aquí ya está, ¿o no? Sí. Tendría que llegar aquí. Carga PEM. La carga PEM emite una gran descarga y resulta eficaz contra robots, torretas y otros. Aquí hay uno. O varios. Tú. No. Tú. Tampoco. Tú. Tampoco. Era con...
Vale. Constantes vitales críticas. Hostia, vale. Costumbre, perdón. Costumbre de pegar a todo. Pues eso me va a pasar varias veces. Buenos días, Talos. Les recuerdo que todo el personal debe completar una revisión física durante su estancia en la Talos 1. El doctor Debris promete que será lo más rápida e indolora posible. Vale. Correta. Escaneando objetivo, no se ha detectado material. El código de tu despacho es 0451. Este ha sido tu hogar durante los últimos 3 años. Deberías poder encontrar el vídeo en tu terminal. FDM. Sigo sin saber qué ha pasado. Yo he hecho borrón y cuenta nueva. No hay razón por la que no podamos estar de buenas. Hoy he cruzado conmigo en el salón y has hecho como si no existiera. Maika, no puede estar. Morgan Tally, que me pidió los registros de atrás. Ok. Tengo un diseño que me pidió, está en la caja fuerte. 3 neuromods.
Okay. La morgue en este archivo de vídeo, vale. Hola Morgan, un día duro, ¿eh? Debe de serlo, ya hablo solo. Tu memoria tiene lagunas, lo sé. Lo siento, es permanente. Lo primero que debes saber es que puedes confiar en January. Es un operador, es como nuestra copia. Sabe lo que has olvidado. Hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos tifón. Aplicamos sus patrones a los nuestros. Lo malo es que al desinstalar un neuromod reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste. De ahí viene la amnesia. Se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba. Pero alguien podría omitir esa parte y condensar toda tu vida en un solo día. Pues es justo lo que ha hecho Alex. La pregunta es, ¿por qué? Esto no te va a gustar nada. Lo siento, pero no puedo dejar que escuches eso. No hasta haber tenido la oportunidad de explicártelo todo en persona. Pero por ahora, maldita sea, tengo que irme. Limítate a esperar, por favor. Ok. Lo siento, Morgan. Alex nos ha dejado fuera de los servidores del espejo. Es hora de improvisar. Te sugiero que registres el taller del Dr. Calvino en la sección de hardware. Él inventó la tecnología del espejo. Puede que allí encuentres la forma de restablecer las conexiones con el servidor. Mientras tanto, buscaré otra forma de ser útil. Buena suerte. Vale, tendremos que ir para acá. ¿Puedo llamar? Sigo sin tener esto, ¿verdad? En el combate aprovecha el entorno y las herramientas. No tienes que luchar directamente con todos los enemigos. Usa las rutas alternativas para superarlos de forma sigilosa o para pillarlos desprevenidos. Si pretendes luchar, tus habilidades de supervivencia pueden aumentar si primero los incapacitas con herramientas como... ¡Ay! Vente. Contaminante
Situación, error. Contacte con ingeniería. Una de esas sillas tiene que ser una mierda seca de estas. ¿O no? Vale. Vale, estamos en el hall. Recolecta esto y recolecta esto. Yo qué sé.